Hola, bienvenidos a Portafolio Empresarial, el programa institucional de la Cámara de Comercio de Valledupar, un espacio donde te informamos sobre el acontecer de la actividad económica en la región. En medio de una de las acostumbradas capacitaciones que realiza el DANE en la ciudad, una funcionaria del nivel nacional trajo una excelente noticia, y es que el punto DANE en Valledupar se convertirá en sede regional. Continúa el ciclo de capacitaciones que adelanta el punto DANE en la ciudad con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Valledupar. Esta vez, en medio del desarrollo de uno de estos ciclos, una funcionaria del nivel nacional fue la encargada de anunciar la buena noticia de la apertura de una sede regional en esa capital. En próximos meses, con una nueva estructura de la entidad, Valledupar se va a convertir en regional del DANE. Hoy por hoy contamos con una subsede en esta ciudad. Entonces, pues, al ser regional, vamos a cubrir Guajira, parte de Santander del Sur y Cesar. Parte del Cesar, porque por distribución geográfica, un pedacito le va a corresponder a Bucaramanga. Con esta sede regional, Valledupar pasa de ser un punto de información a un centro de investigación facilitador de proyectos, sobre todo a estudiantes, y lo más importante, dejará de pertenecer a la Regional de Barranquilla para tener su propia sede. Hoy podemos anunciar que contamos con el apoyo del DANE para que no solo desde el punto de información, sino personalmente por medio de la coordinación nacional que hace presencia en Valledupar, los estudiantes, la comunidad, los entes territoriales puedan recibir de primera mano la buena noticia de tanto de la facilidad de las investigaciones en el manejo de la página del DANE como del anuncio de la regional, la nueva regional del DANE, que será la ciudad de Valledupar. Actualmente el punto DANE está ubicado en la Cámara de Comercio de Valledupar, desde donde se vienen adelantando capacitaciones. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Espero que no sea la última noticia que nosotros desde la Cámara podamos brindarle a los ciudadanos, a los vallenatos. Seguiremos incansablemente con el equipo de ayuda, buscando siempre medios, buscando las mejores ocasiones, los mejores escenarios para que la comunidad cuente permanentemente tanto con el servicio de la Cámara de Comercio como con las herramientas como son los puntos de información como el DANE. La Cámara de Comercio de Valledupar se ha unido a la Fundación Aviva para conmemorar el Mes del Patrimonio, que se realizará en esta ciudad el próximo mes. En la cuarta versión en la que se celebra el Mes del Patrimonio Cultural, liderada en Valledupar por la Fundación Aviva, la Cámara de Comercio de esta ciudad se vincula a dicho evento, que se desarrollará durante el mes de septiembre en esta capital. Entonces, este año es un año en que nosotros tenemos toda la ciudadanía, todas las fuerzas vivas de la ciudad tienen que ayudarnos, y hemos contado con la suerte de que las instituciones más grandes en la ciudad, como por ejemplo la Cámara de Comercio, el doctor Urón, inmediatamente que le presentamos el programa, y por primera vez, por primer año en que la Cámara de Comercio nos va a apoyar generosamente, le hemos hablado con FENALCO y también nos van a apoyar la Alianza Francesa, el Club Valledupar por primera vez, y sobre todo el patrocinador más grande que nosotros tenemos, y ha sido con el cual nosotros comenzamos a organizar estos foros, ha sido el Banco de la República. Aunque el Mes del Patrimonio Cultural se celebra en todo el país desde 1997, en Valledupar es el cuarto año en que se realizan actividades, con lo cual la Fundación Aviva, ahora acompañada de la Cámara de Comercio, pretende abrir un espacio para reflexionar sobre la importancia de salvaguardar, conservar, proteger y difundir las riquezas culturales de la región. O sea, estamos muy entusiasmados porque pensamos que la gastronomía es un patrimonio que hay que rescatar, y es un patrimonio que, si se rescata, llama al turismo,
y es una fuente de ingresos para una región, además que une, eso da identidad cultural y la gastronomía une a los pueblos. Durante esta versión, el mes del patrimonio en la capital mundial del vallenato hará alusión a lo nuestro con el concurso del Festival Gastronómico Regional que premiará la muestra culinaria más exquisita. Igualmente, dentro de la programación está el Foro Patrimonial sobre Gastronomía y Costumbres Alimentarias del Caribe Colombiano y una serie de actividades infantiles como los niños pintan el patrimonio. El 9 de septiembre vamos a tener el Día Nacional de Patrimonio y salimos con un desfile muy colorido, con danzas, con música, con toda una muestra folclórica. Salimos de la Plaza del Viajero y terminamos precisamente en el Balcón de los Ustaris, en la Carrera Quinta, haciendo un recorrido por el Centro Histórico, porque allí queremos colocar una placa. Estamos en conversaciones con la familia para a hacer este homenaje a esa prenda arquitectónica que es patrimonio cultural de la ciudad de Valledupar. El Valledupar Fútbol Club inició la venta de sus acciones y para que esto sea un éxito, la Cámara de Comercio está brindando un total respaldo a esta actividad. Desde este 3 de septiembre hasta el 28 del mismo mes del año en curso, es la fecha en la que el Valledupar Fútbol Club inicia la venta oficial de sus acciones. Esto luego que la Corporación Deportiva pase a ser sociedad anónima. En total se espera vender unas 190 mil acciones a un precio de 10 mil pesos cada una. Hoy, Valledupar Fútbol Club se encuentra en el proceso de cumplimiento de la Ley 1445 que trata sobre la conversión de las corporaciones deportivas sin ánimo de lucro a sociedad anónima. Es por ello que luego de un arduo proceso de 7-8 meses, estamos listos para la venta de las acciones, nuevo paquete accionario que se va a emitir y ponerlas a la venta al público a partir del 3 de septiembre del 2012. Siendo conocedores del tema accionario, la Cámara de Comercio de Valledupar le está brindando un espaldarazo a esta sociedad anónima en esta actividad, en la que pretenden vender 1.900 millones de pesos en acciones, cifra que los interesados al momento de suscribirse como accionarios deben cancelar el 34% del monto de las acciones que quieren adquirir y tienen 6 meses para pagar cuotas iguales del 22%. Yo quisiera que los empresarios no le apuesten al equipo, le apuesten al Valledupar Fútbol Club y convertamos todos a esta institución en propiedad de todos los vallenatos, de todos los cesarenses. Los invito, es la oportunidad, la tenemos ahora desde el 3 de septiembre hasta el 28 del mismo mes para adquirir el paquete de acciones que esté a su alcance. El Valledupar Fútbol Club nació oficialmente el 8 de marzo del 2004, cuando Coldeportes le otorgó la personería jurídica. Ahora los ciudadanos podrán tener acciones en esta sociedad anónima con facilidad de pago. Bueno, como presidente del Valledupar Fútbol Club, convoco a los empresarios de Valledupar y del departamento del Cesar a que participen en esta nueva capitalización del Valledupar Fútbol Club para que la institución se convierta en una institución con sentido de pertenencia de la mayoría de los ciudadanos de nuestra región. Invito al empresariado que sienta que es una necesidad de brindarle a nuestra ciudadanía alternativa de esparcimiento sano como lo es el deporte. Cámara de Comercio de Valledupar le ofrece servicio de registros públicos y renovación de matrícula mercantil, conciliación y arbitraje, capacitaciones gratuitas permanentes, formalización empresarial, asesoría para la importación y exportación, puntos DANE y bolsa de valores, actividad cultural, siempre al servicio del empresariado, porque unidos impulsamos el desarrollo del Cesar.
La Cámara de Comercio de Valledupar te invita a participar en el Programa Nacional de Emprendimiento Región Empresaria Cesar. Apoyo para la creación y crecimiento de su empresa. Apoya Cámara de Comercio de Valledupar, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Impulsa y Cámara de Comercio de Bogotá. Acércate y sé tú también el protagonista. Mayor información en la Cámara de Comercio de Valledupar. La carpa móvil de la Cámara de Comercio de Valledupar continúa recorriendo los barrios de la ciudad. Esta vez el turno fue para el CDB. Las carpas móviles de la Cámara de Comercio de Valledupar siguen siendo un éxito. Así ha quedado demostrado en cada una de las actividades que se desarrollan en los diferentes barrios de la ciudad. En esa oportunidad, los beneficiados fueron los comerciantes del Centro de Desarrollo Vecinal, CDV. No, de verdad muy bueno, porque hasta ahora es la única empresa que he visto que se está interesando como en enfocarlo uno a esa vía del negocio para tener mejores posibilidades. Esos cursos muy interesantes hasta ahora. Bueno, para mí ha sido muy bueno porque yo hace tiempo quería hacer la diligencia de la Cámara de Comercio, pero no había habido el tiempo ni la facilidad de hacerlo. Y esta me pareció una oportunidad precisa para hacer los documentos necesarios. Este programa es desarrollado dando cumplimiento al compromiso social trazado por la Cámara de Comercio de Valledupar y a su vez logrando una mayor cobertura en materia de formación empresarial, tarea que viene desarrollando la entidad durante varios años y que consiste en llevar a los distintos barrios de la ciudad capacitaciones gratuitas sobre gestión empresarial, tocando temas relacionados con el marketing corporativo y tópicos variados derivados de los registros mercantiles y documentaciones registrables. La explicación estuvo muy buena, sobre todo la niña Joana López, que anoté el nombre por cierto, dio una explicación muy profesional, quedé muy gustoso en la presentación que ella hizo y el señor que dio la conferencia también muy bien explicada. Estas capacitaciones cuentan con profesionales preparados y que integran la Cámara de Comercio, hecho que da valor agregado y personaliza la intención de la institución por aportar al desarrollo de la ciudad. Ciñéndose a las leyes colombianas, la Cámara de Comercio realizó una nueva elección, la del Comité de Convivencia Laboral. Una nueva elección se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Valledupar, esto con el fin de cumplir con la normatividad colombiana. En esta ocasión, el objetivo fue conformar el Comité de Convivencia Laboral, encargado de recibir quejas y reclamos laborales, regulando y buscando soluciones que permitan la armonía en los espacios de esta entidad. Bien, hoy 24 de agosto en la Cámara de Comercio de Valledupar estamos dando cumplimiento a la resolución 652 del 30 de abril del 2012, en donde nos exige el Ministerio del Trabajo poder conformar un Comité de Convivencia Laboral. La Cámara de Comercio en este día está haciendo las elecciones para conformar el Comité de Convivencia Laboral, el cual ya hemos realizado el escrutinio completo y salen dos representantes por parte de los trabajadores, en este caso el señor Miguel Ángel Daza y la señora Milena Contreras. Por parte del empleador va a estar la doctora Estela Durán y como suplente el doctor Edgar Rincón. Este Comité de Convivencia Laboral es importantísimo para la empresa porque es un complemento del Comité de Paritario de Salud Ocupacional. El trabajador no solamente está sometido a los riesgos o peligros dentro de la institución, en sus labores o puestos de trabajo, también está sometido al estrés ocupacional y estamos en la búsqueda de poder solucionar estos problemas. El Comité de Convivencia Laboral es una medida preventiva de acoso laboral estipulada por el Ministerio de la Protección Social y está conformada por dos representantes de la Cámara de Comercio, dos trabajadores con sus respectivos suplentes por un periodo de 2 años. La función de cada uno de estos miembros va a ser el de recibir aquellas quejas o reclamos en donde veamos un acoso laboral dentro de los trabajadores o dentro de los compañeros o de un superior a un empleado o puede ser entre compañeros y compañeros. Estos acosos laborales se están viendo diariamente en todas las empresas colombianas. En nuestra institución, pues indudablemente que no, también nos ocupa ese caso, debido a que el ser humano es un ser muy cambiante diariamente. Nosotros estamos intentando conciliar y que hayan armonía dentro del equipo de trabajo que tenemos en la institución, pero entonces en la búsqueda de satisfacción del trabajo, de poder estar
gustosamente en lo que estamos haciendo, las actividades diarias, y por ende de que todas esas estrés que nos está provocando el trabajo laboral, podamos poder revisarlo con el comité y con la ayuda de un profesional, en este caso, con el apoyo de un psicólogo, podemos buscar su solución. Cámara de Comercio de Valledupar le ofrece servicio de registros públicos y renovación de matrícula mercantil, conciliación y arbitraje, capacitaciones gratuitas permanentes, formalización empresarial, asesoría para la importación y exportación, puntos DANE y bolsa de valores, actividad cultural, siempre al servicio del empresariado, porque unidos impulsamos el desarrollo del Cesar. La Cámara de Comercio de Valledupar te invita a participar en el Programa Nacional de Emprendimiento Región Empresaria Cesar. Apoyo para la creación y crecimiento de su empresa. Apoya Cámara de Comercio de Valledupar, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Impulsa y Cámara de Comercio de Bogotá. Acércate y sé tú también el protagonista. Mayor información en la Cámara de Comercio de Valledupar. Ante el éxito obtenido por las rutas empresariales en Valledupar y algunos municipios del departamento del Cesar, la Cámara de Comercio de Valledupar realizó el lanzamiento de una nueva ruta en Codazzi. Codazzi es el municipio beneficiado con una nueva ruta empresarial. Esto ante el resultado satisfactorio que ha tenido el programa en Valledupar y que con la ejecución del mismo se ha extendido a otros municipios del departamento del Cesar. Bueno, en estos momentos pues seguimos trabajando con el programa de rutas. Estamos con un grupo los sábados de 8 a 12 y pues la gente quiere participar y estamos mirando la posibilidad de abrir un grupo los viernes también, sea en la mañana o en la tarde, aquí en la ciudad de Valledupar. Sí, como lo has dicho, ya ayer estuvimos en Codazzi haciendo el lanzamiento del programa, se hizo la presentación respectiva, pues hasta el momento hubo una buena receptividad. Esperamos que esto aumente todavía más porque hubo muchas personas que se mostraron interesadas en vincularse directamente ya en el programa. Esta es una estrategia que hoy se materializa gracias al convenio firmado entre la Cámara de Comercio de Valledupar, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Cámara de Comercio de Cali, y que tiene como meta a nivel nacional formalizar 6.000 unidades en 32 ciudades. En las aguas de Ibirico, pues estamos trabajando con dos rutas porque hubo bastante participación de la parte de la población. Entonces habilitamos dos rutas, una los viernes en la tarde y otra los sábados en la mañana, que están desarrollando las capacitaciones en el auditorio del hospital. Y posteriormente ya en Bosconia también arrancamos. En Bosconia la jornada se desarrolla los sábados de 2 a 6 de la tarde. Y posteriormente en esta semana estaremos visitando el COPEI para empezar a mirar un poco también cómo podemos llevar el programa allá. Este programa está diseñado para que todas las personas no solo desarrollen su actividad mercantil y económica de manera legal, sino que accedan a un paquete de beneficios, de asesorías, de acompañamiento en todo el tema de organización de su negocio. Ya se están viendo los resultados del convenio realizado entre la Cámara de Comercio de Valledupar y la organización IESEC a través del programa Ríe por Colombia. Con un buen balance y con resultados positivos, avanza la ejecución del programa Ríe por Colombia, una estrategia que hoy es una realidad gracias al convenio firmado entre la Cámara de Comercio de Valledupar y la organización Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales IESEC. Bueno, estamos aquí por AESEC, que es una organización de estudiantes mundial, y venimos a hacer un intercambio social para causar un impacto en la vida de los jóvenes, para que se cambien cómo viven, su mente, para que abran la mente y fortalecer las relaciones sociales y también tener una experiencia internacional. Venimos de otros países, aprendemos su cultura, cómo viven, su idioma,
y así tenemos un cambio que se va en dos vías, el cambio de la vida de los niños y en el cambio de nuestra vida de los intercambistas que estamos aquí trabajando con ellos. Actualmente estamos trabajando en un proyecto social, el proyecto está organizado por AIESEC, el cual tiene el nombre Ríe por Colombia. Está dirigido a chicos que estén entre los 13 y 17 años en edad escolar y lo estamos dictando en el Colegio José Eugenio Martínez a chicos de noveno y décimo. El proyecto educativo Ríe por Colombia, que se desarrolla en varias ciudades del país, cuenta con el total apoyo de la Cámara de Comercio, que ha acogido a un número de estudiantes extranjeros en nuestra sede. Entre ellos están dos estudiantes brasileras, una peruana y una estudiante mexicana, brindándoles servicios logísticos que permitan desarrollar sus actividades en esta ciudad. La Cámara de Comercio ha sido el patrocinio más importante que hemos tenido. Nos está apoyando con lo que es el transporte interno para nosotros, lo que es el traslado de la casa hacia la escuela y también con la vivienda, logística, todo lo que necesitamos nosotros para que los talleres se lleguen de una manera correcta. La Cámara de Comercio de Valledupar, dentro de su componente de responsabilidad social, apoya estas iniciativas en aras de contribuir a un ambiente de aprendizaje que logre encalar en los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, con el objetivo de encontrar nuevos líderes dentro de la sociedad cesarense. Me ha parecido muy interesante en el aspecto de que los alumnos han tenido mucho interés en aprender las culturas de otras regiones. Me pareció muy interesante, ya que gracias a ellos pudimos conocer otras culturas, pudimos integrarnos con personas que no son de acá, pudimos aprender nuevas cosas. Me gustó mucho el tema, cómo realmente se asociaban con los estudiantes y más porque las cosas que dejaban lo hacían pero actuar, hacían teatro. Pues aprendí mucho sobre el autoconocimiento, nos enseñaron mucho acerca de los valores, de la responsabilidad social, deportiva y pues que debemos ser cumplidos en nuestra vida para así tener muchos éxitos. Hemos llegado al final de Portafolio Empresarial, el programa institucional de la Cámara de Comercio de Valledupar. Recuerde que nos puede observar todos los sábados de 9 a 9:30 y los lunes de 1:30 a 2 de la tarde. Unidos, impulsamos el desarrollo en el Cesar.